Con el objetivo de atraer mayor inversión extranjera a Yucatán, el gobierno local presentó el proyecto de polos de desarrollo para el bienestar que se establecerán uno en Mérida y el otro en Progreso. El gobernador Mauricio Vila afirmó que la federación otorgará estímulos fiscales a las empresas que se instalen en ellos. Se espera que arriben diversas empresas de hasta 11 ramas industriales como la eléctrica, electrónica, autopartes y dispositivos médicos, entre otros.